La nueva generación de empleo en nuestro país es muy importante para la reactivación económica después de esta crisis por COVID-19. Por esto, la Ley de Inversión Social contempla varios alivios económicos para los trabajadores colombianos. En primer lugar, esta reforma llega a resolver uno de los problemas del empleo juvenil por un lado, pero también cobija a los otros sectores, como son las mujeres mayores de 28 años y los hombres superiores a 28 años. Entonces, 25% entre 18 y 28 años. ¿Cuántos cupos tenemos? 600 mil cupos. ¿Cuántos hemos entregado a hoy? En el mes de julio entregamos 55 mil cupos con una inversión de 12.500 millones de pesos mensuales. Creemos que a diciembre 31 vamos a llegar a más de 100 mil puestos de trabajo con esta nueva ley. Ya tenemos los recursos, el Ministerio de Trabajo le han asignado 500 mil millones de pesos para cumplir esa tarea. Ayudar a que la tasa de desempleo de jóvenes entre los 18 y 28 años disminuya, como de igual manera subsidiar a las mujeres mayores de 28 o que son madres cabeza de familia, será la nueva apuesta y compromiso para el gobierno nacional. Objetivo total, entregar dentro de un año la tasa de desempleo en un dígito. Esa es la gran tarea que tenemos y de otro lado, con estos que está aportando hoy a la ley, se vuelve permanente en el sentido de que se utiliza el beneficio por un año la persona, pero seguirá la empresa utilizándolo 2-3 años y depende del nuevo gobierno que lo siga utilizando. Algunos incentivos serán del 25% para todos aquellos empleadores que generan nuevos puestos y trabajo para jóvenes entre los 18 y 28 años. Adicionalmente, algunos del 15% para empleadores que contraten mujeres. De igual forma, un 10% para los hombres en nuevos puestos de trabajo. Existen hoy incentivos tributarios ya aprobados. Para las mujeres víctimas de la violencia, se les puede tener una deducción del 200% del impuesto de renta por esos pagos que le hagan. Con la nueva ley, se le entrega el 15% de subsidio para las personas superiores a 28 años. Y obviamente hombres y mujeres entre 18 y 28, 25%. De otro lado, la otra buena noticia son los entes territoriales. Bogotá arranca el 1 de octubre a subsidiar otro 55% para lograr el 80% del subsidio del empleo. Hay ciudades como Cali, ciudades como Barranquilla, ciudades como Manizales, ciudades como Bucaramanga y todos los otros restos de capitales de Colombia se están uniendo a esta tarea. Entonces, el programa de apoyo al empleo formal se mantiene hasta el 31 de diciembre, con una prolongación hasta el 2022.